La mente en pañales. Esta mujer está viva. Un día morirá. La vida y el tiempo. Como adultos que somos, sabemos que la vida es un viaje sin retorno, desde la cuna a la tumba. Sabemos que tenemos un pasado y un futuro, y que empezamos nuestra vida siendo bebés. Con el paso del tiempo crecemos y cambiamos. Y lo único que sabemos con seguridad es que un día moriremos. Damos esta información tan por sentada que ni siquiera la cuestionamos, pero no nacemos sabiéndola. Así que, ¿cómo tomamos conciencia de lo que es la vida y la muerte? Fred no tiene más que unas horas de vida. Ni siquiera sabe que está vivo, pero su mente no está en blanco. Su cerebro está configurado para que sienta atracción hacia las cosas vivas, sobre todo hacia las personas. Aunque su vista no es muy buena, ya prefiere ver rostros humanos y oír voces de personas que otra cosa. Sin darse cuenta de ello, Fred está tomando conciencia de su propia especie. La siguiente fase es separar lo que está vivo de lo que no. A los 18 meses, Hannah aún no es capaz de hacerlo. Pero es consciente de que existen dos tipos de cosas en el mundo, lo cual queda claro por su forma de jugar. Hace que su pájaro de juguete se mueva dando saltos. Es una especie de representación de cómo caminan los animales de verdad. Pero mueve el avión de juguete por el aire con movimientos suaves. Los aviones y los pájaros guardan cierto parecido, pero Hannah ya sabe que se mueven de forma muy distinta. Ha logrado hacer una distinción esencial entre las cosas de origen biológico y las mecánicas. Es un buen comienzo, pero a Hannah todavía le queda mucho por aprender del mundo vivo. A los 3 años, los niños tienen cierta noción de lo que significan los términos vivo y no vivo. Al menos lo bastante para participar en un experimento. Se les ha pedido que examinen 8 objetos. Un pez, una planta, un perro mecánico, una muñeca, una piedra, una rata, una cámara y unos gusanos. Deben colocar las cosas vivas en un extremo de la mesa y las no vivas en el otro. ¿Qué harán estos dos niños? Ambos se llaman Iwan y los dos tienen 3 años. Iwan número 1 realiza un comienzo prometedor. Elige los gusanos porque se mueven. Iwan número 2 sigue con el perro porque los perros también se mueven. ¿No es verdad? Debido a que no existen características visibles comunes a todos los seres vivos, es fácil confundirse. Los dos niños no han pasado su primer examen de biología. Todo acaba en el extremo donde deberían estar las cosas vivas. Bien, démosles una segunda oportunidad. ¿Debería pasar alguna de estas cosas al extremo de las no vivas? Probemos otra vez. Como la mayoría de los niños, Gabriel comienza por los animales y escoge primero el ratón. Pero tras separar lo más evidente, ¿qué hacer ahora?
Ella sabe que los humanos están vivos y que también tienen cara, brazos y piernas, y la muñeca también los tiene. A los 4 años de edad todavía se lucha para comprender que la muñeca es una representación humana, no es algo vivo. Lo cual explica por qué George y Chad están seguros al 100% de que la muñeca y el perro mecánico deberían estar con las cosas vivas. Solo la cámara y la piedra acaban en el extremo de los no vivos. Y ahora vemos a León. A sus 5 años ya es todo un experto. Es el único que pone los juguetes en el extremo correcto. Puede distinguir con seguridad entre las representaciones y las cosas reales. Pero, ¿y la planta? No se mueve. No tiene aspecto de animal. Debe ir al extremo de los objetos no vivos. León aún no ha aprendido que la vida es un proceso, no un momento concreto. Todos los seres vivos crecen y cambian. Y el cambio se da de forma gradual. Si no se es consciente del tiempo, es imposible comprender el ciclo de la vida. Para saber cómo funciona el tiempo, es necesario poseer conciencia del pasado y el futuro. Alice tiene 3 años. Su concepto del pasado es muy vago, porque su memoria no está organizada completamente y no posee suficiente imaginación para pensar en el futuro. Alice vive totalmente en el presente, lo cual puede presentar unos cuantos problemas. Son las 9:05. Su madre comienza la larga batalla para llevar a Alice a la guardería con puntualidad. Alice. Yeah. We're going out in 10 minutes. Do you want to get ready? Okay. Make sure. I'm sick, Mom. Yes, I'm sick. Can I pop? Okay. Para Alice, 10 minutos no significan nada. Alice. Okay. Can you get your coat on, please? Like my mom is sick, and you must give her. No hace caso porque en su mente todo lo que no ha ocurrido ya significa lo mismo, después. Y lo único que significa después es que no es ahora. Alice, hurry up, please. Oh, yeah. Si todavía no se va, ¿para qué darse prisa? Alice, we're going to be late again. Oh, yeah, you have. Para su forma de pensar, no existe eso de llegar tarde. We're off in 5 minutes. Your shoes are by the sofa. She's getting ready. She's getting dressed. She's getting ready for you. Alice, I'm coming to get you now. Let's go away. Leave me alone. That's not very nice, is it? Oh, Pinka. Pero todos los esfuerzos de su madre son inútiles. I think it's red shoes today. No. Oh. Al llevarla a la guardería todos los días a la misma hora, Alice empezará a reconocer un modelo. Tras la guardería viene el almuerzo, luego la hora de jugar, la cena y a la cama. El tiempo empezará a cobrar sentido, no mediante relojes ni calendarios, sino gracias a la secuencia de actividades que configuran su rutina diaria. Un experimento clásico muestra quién empieza ya a comprender qué es el tiempo y los que aún están en ello. El tiempo resulta algo difícil de captar. No solo es algo del todo abstracto, sino que también está dividido en unidades arbitrarias como los minutos y los segundos inventados por los hombres. ¡Oh, chocolate! ¿Podrán esperar estos niños 10 minutos para tener algo que desean de verdad? Cicely y Francesca, de 4 años, van a intentarlo. Un trozo de chocolate ahora o toda la barra dentro de 10 minutos. Cicely y Francesca todavía viven en el presente. Su único dilema fue comer un trozo de chocolate ahora mismo o toda una barra, pero no ahora. Ningún menor de 4 años lo duda.
Elige el trozo pequeño ahora. Para ellos, 10 minutos podría ser igual que 10 años. Ninguno quiere esperar. Pero entre los 4 y los 5 años, los niños empiezan ya a pensar, aunque solo sea un poco, en el futuro. Gabriel y sus amigos se imaginan comiendo toda la barra más tarde y son capaces de esperar. No comprenden aún cuánto duran 10 minutos. No serán capaces de hacerlo hasta que sepan calcular el tiempo, cuando tengan 6 o 7 años. Pero saben por experiencia que 10 minutos son una espera relativamente corta. Con todo, esperar no es nada fácil. Emily y sus amigos se enfrentan a un problema común. El tiempo vuela cuando te diviertes. Pero cuando solo estás esperando, parece durar eternamente. Y por fin se acaba la espera. Cuando un niño comprende qué es el paso del tiempo, la espera no solo será más llevadera, sino que pueden empezar a comprender sus graves connotaciones. Que nuestro tiempo en la Tierra tiene un comienzo y también un final. Para entender el ciclo de la vida, necesitamos ser conscientes de que nuestros cuerpos están cambiando constantemente, sobre todo durante la infancia. Sushila tiene 3 años. Su madre le está enseñando imágenes suyas grabadas en vídeo. Esta es Sushila con unos días de edad. Pero todo lo que ve es un bebé. Según su percepción del mundo, ella cree que se trata de su hermano pequeño. How do you know it's Harry? He's very small. Sushila todavía no comprende que los seres vivos crecen. No solo no posee un concepto del tiempo, sino que también le resulta difícil retener más de una imagen de sí misma en la mente, ella de bebé y tal como es ahora. Can you find a picture of me? That is you. No, I wasn't the baby, now I'm a big girl. You weren't a baby? No. Not even once, when you were little? No, I was bigger. Decirle que una vez fue un bebé es un insulto para su conciencia de sí misma, porque en su mente ella solo existe tal como es en el presente. Le daría igual que su madre le dijese que una vez fue un elefante. Shall I tell you a secret? Yeah. Come in. That's baby Sushila when she was little, when she was born. Look. Is it Sushila? No. It's not Sushila. No, it's Harry. Sushila aún tiene que comprender una de las circunstancias básicas de su existencia, que cambiará externamente, pero seguirá siendo la misma en su interior. A los 4 o 5 años, los niños aún no poseen los recursos mentales para comprender el ciclo de la vida, pero se plantean su primera gran incógnita existencial. ¿De dónde vienen los niños? They come out of mommy's tummy. Mommy's tummies. Mommy's tummies. I go upside down in your tummy. Parece que saben mucho, pero la verdad es que solo repiten lo que los adultos les han dicho. No pueden comprender que algo tan real como un bebé no haya existido siempre y que necesita mucho tiempo para crearse. Don't
It takes about 12 days. And it comes out of your vagina. I know what they look like in the tummy. Well, they first look a bit like a slug, then they look like a chicken, then they look like a baby. I mean a chick. I think it, don't know, pops out and it's angry because it was nice and warm in there and it looks ugly and really horrible because it looks all purpley and scrunched up. Mediante la natural curiosidad, los niños continúan captando información, pero no comprenderán que forman parte de todo ello hasta dentro de unos años. Amanda, de 6 años, y Raquel, Daniel y Micaela, de 8, han conseguido algo esencial. Son capaces de tener varias imágenes de sí mismas en la mente. Ahora saben que una vez fueron bebés, que se convertirán en adolescentes y que un día quizás sean madres. Como vemos, gracias a la cámara oculta, también comprenden bastante bien las realidades de la vida. No, the mom and that kid. Yeah, that's the sex and kids. That's Amanda's favorite word. No. You say the mum's kiss and then the sperm and dad's kiss and then the sperm and egg. Look, right, it's not an egg. Yes, it is. And the baby grows bigger. Then the baby grows bigger and it goes up 38 weeks and then new and then it comes. No, and then it goes upside and then it down. Comes out of its tummy. No, and it goes out. And no, and then it comes upside down, and then mum comes out upside down, and then it comes out her nose, and it comes out her private. Okay, we all know a bit of information. Because I'm not saying. And also, if they ask if real. Pero todavía hay una incógnita mayor. ¿Qué ocurre cuando morimos? You only die if you eat something poisonous, like poison or stuff. They go to the doctors. The dog died and went to prison. Then they're really, really better and they go back home. You become the grass and then... Do you know what's happened then? Para los niños de 4 años como Rhys y Tremaine, es imposible comprender la finalidad de la muerte. A esta edad, los niños tienden a pensar en ella como algo temporal, como el sueño, o que muerto es solo una palabra para denominar algo que no se mueve. Come on, boys, get down from there. That's somebody's grave. When you see one week. Good boy, come on. Los niños están a punto de encontrarse cara a cara con la muerte por primera vez. Saben que hay animales y cosas no vivas, pero ¿cómo reaccionarán ante algo que rompe todas las reglas? Is that a talking? Is it real? Why did not get up then? It's a real one. Let's see if we can get it up. Not one up, we can get it. Yes? Why is it not moving? You get up, isn't it? Let's touch it. Tremaine, Rhys! Oh, look at it. Greasy. What happened there? Is it dead? It's dead. Are you dead? It's not talking. Why is it not talking? It's dying, I think. It's a bunny rabbit. It's a bunny rabbit! Let's kill it! Why is it not running off? Boys, where are you? Come back here! La idea de la existencia es bastante difícil de comprender.
la de la interrupción de la existencia es casi del todo incomprensible. Tremaine y Rhys no comprenderán que la muerte es algo permanente e irreversible para el cuerpo hasta que tengan al menos 9 años de edad. The heart stops, everything else stops, and you stop. The body's in the coffin, and then it gets buried underground. After a few years or something, it rots up and it turns into a skeleton. Say cheese and smile. Cheese. Here you go. Thanks. Take one of me. Sure. Britney y Micaela tienen 9 años y ahora conocen un factor muy importante. Aunque los individuos mueren, la raza humana continúa. Están haciendo cápsulas del tiempo para enterrarlas en el jardín. Han reunido juguetes, fotos y recuerdos. Retratos de ellas mismas y de sus vidas que quieren legar a la posteridad. Aunque solo es un juego para ellas, demuestra que pueden pensar más allá de su propia existencia en futuras generaciones. Ya empiezan a captar el concepto de que la vida y el tiempo seguirán indefinidamente en el futuro. Well, that's that for another 100 years. Oh.